Por favor, senadora. Muchas gracias, senador presidente. La suscriben la senadora Hilda Estela Flores Escalera, Meli Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, es un instrumento internacional que tiene como propósito el promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en un marco que promueva el respeto a su dignidad inherente. Dicha convención protege los derechos humanos consagrados hoy en nuestra Carta Magna, al establecer en el artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social y en general cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este contexto, en el Estado mexicano ratifica su firme compromiso de generar las condiciones necesarias que permitan a toda persona con algún tipo de discapacidad el desarrollarse de manera íntegra. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México habitan alrededor de más de 112 millones de personas, de ellas aproximadamente el 5.7 millones reportan tener dificultad o limitación para realizar una u otra actividades como caminar o moverse, ver, escuchar, hablar o comunicarse, atender el cuidado personal, entre otras. De acuerdo con los resultados de NADIS 2010, 70 de cada 10 personas en este país consideran que no se respetan o solo se respetan en parte los derechos de la población con discapacidad, mientras que el 93.8% de las personas con discapacidad reportan igual opinión. Por otra parte, las principales áreas donde las personas con discapacidad identifican mayores problemas son el desempleo, la discriminación, las dificultades para ser autosuficiente y el acceso a apoyos gubernamentales. Cabe señalar que de la población con discapacidad encuestada en el 2010, solo el 19.1% obtiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, lo que nos habla de la calidad del empleo al que accede en este grupo. Asimismo, dicha encuesta revela que del total de la población económicamente activa con discapacidad que declara trabajar, el censo reporta que el 14% no recibe ingresos por su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual, 24.9 de uno a menos de dos salarios mínimos mensuales, es decir, cerca del 60% gana menos de dos salarios mínimos. En esta virtud de las cifras citadas con anterioridad, que resulta por demás evidente que derecho al trabajo y empleo para personas con algún tipo de discapacidad sigue siendo hoy el tema de preocupación para el Estado mexicano, al no existir de parte de la sociedad una cultura de igualdad de oportunidades y de equidad por cuanto a salarios percibidos se trata, lo cual provoca para este grupo social el no contar con certeza a la hora de lograr una inclusión plena en la vida política, económica, social y cultural del país. Hablar de discapacidad no es hacer referencia a un asunto individual ni privado, por el contrario, es hablar de un problema colectivo y público, en tanto se hace referencia a las barreras o limitaciones construidas dentro y por la sociedad, que afectan la participación plena y el disfrute de derechos en igualdad de condiciones de las personas con alguna discapacidad, destacando además que un gran número de familias que cuentan con un integrante en esta situación viven en condiciones de pobreza. No es posible construir una sociedad incluyente si no partimos del pleno reconocimiento a la dignidad de todas las personas. Si bien la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como principal modelo la enunciada convención, lo cierto es que nuestra normatividad interna debe lograr prever un mayor alcance en cuanto a protección de derechos y libertades
a la que se refiere. Por ello, que el objeto de la presente iniciativa es promover el derecho al trabajo y al empleo de las personas con algún tipo de discapacidad bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, al prever de manera explícita que se deberán promover las oportunidades empresariales de autoempleo, de constitución de cooperativas y de inicio a empresas propias, que permitan una inclusión laboral plena de las personas con discapacidad, lo cual les dé la oportunidad de ser empleados, pero también de ser empleadores y explotar sus talentos y habilidades al máximo. En virtud de lo expuesto, es que se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con la finalidad de establecer como una de las acciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como de la Secretaría de Economía, el promover oportunidades empresariales de autoempleo, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias, a favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Solicitamos, señor presidente, ser integrada la presente iniciativa en sus términos en el diario de los debates. Como siempre, muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos.